Bueno, y ahora en este último vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar Metricool tanto como trigger como action, generando un autorrespondedor para mensajes entrantes de social media. Si te das cuenta aquí, pues esta persona ha dicho puedo enviarte un mensaje y hemos respondido con un texto que es automático y ha habido pues poca diferencia. Entonces, para poder trabajar en esta automatización, que es un ejemplo trivial, que luego tú puedes usar filtros para decir solo si es determinada hora que se active el autorrespondedor o solo si me ponen determinado texto que se active. Es decir, todo esto es para ilustrar lo que puedes hacer, pero luego ya tú eliges cuál es tu mejor. Bueno, pues nos vamos a crear una nueva receta y va a ser tan sencillo como que vamos a utilizar Metricool, la última versión como desencadenador. Vamos a coger un New Inbox Conversation y entonces le vamos a dar a continuar. Vamos a coger la cuenta, pues la última que hemos usado, ¿no? Y entonces le vamos a poner la marca. Vamos a seleccionar Víctor Campuzano, el provider, vamos a coger Instagram y con esto ya tendríamos toda la configuración del trigger y ya podríamos ver si hay nuevas conversaciones entrantes. En este caso, pues vemos que aquí tenemos esta conversación entrante como la última, y luego el action que vamos a hacer va a ser exactamente el mismo. Vamos a coger a Metricool, pero el evento vamos a hacer responder conversación, ¿no? Y entonces, cuando le damos a responder conversación en Metricool, tendremos que coger nuestra cuenta. Vamos a coger la marca que estamos usando, que es Víctor Campuzano, y entonces nos empieza a preguntar: ¿Provider? Pues es Instagram. Conversación y recipiente lo vamos a utilizar de lo que nos viene del trigger y entonces tenemos el conversation ID para conversación y el recipiente, pues vamos a ver aquí el recipient ID, vamos a usar estos y luego en el texto, pues por ejemplo, vamos a pegar esta parte de aquí, vamos a poner esto y si queremos meter como una URL de un adjunto o no, pues vamos a poner, por ejemplo, el unicornio. ¿De acuerdo? Y ya vamos a continuar. Y si le damos a comprobar este, entonces veremos aquí que al ejecutar el. Vale, aquí tenemos data OK, vemos cómo se ha producido una respuesta automática a esta conversación, ¿no? Digamos que hemos hecho el test y nos ha aparecido este como trigger porque Miss Lego y yo pues nos ha mandado este mensaje y nosotros hemos sido capaces de hacer esta respuesta de forma automática, con lo cual hemos visto que esta receta ya solo hay que publicarla para que funcione de forma automática. Y ya os digo, en Zapier este ejemplo es trivial, pero puedes añadir pasos intermedios con filtros, etcétera. ¿De acuerdo? Pues nada, ya está. Yo creo que más o menos ya te haces una idea de todas las cosas que pueden hacer. Yo te invito a que explores, a que utilices Zapier y que nos contactes por soporte si tienes cualquier duda al respecto, ¿vale? Un saludo.